Soy María Dolores Cabañas, catedrática de Historia Medieval de la Universidad de Alcalá y actualmente dirijo el Centro Internacional de Estudios Históricos Cisneros. Por lo tanto, es el centro que está organizando en Alcalá y, con otras instituciones todos los actos relativos a este centenario de la muerte del fundador que estamos ahora recordando. Bueno, pues es un personaje muy polifacético. Es un personaje que fue protagonista de la historia de España en ese periodo de transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Y tiene pues muchas facetas, como les digo. Pues fue un gran estadista, fue reformador de la Iglesia, emprendió muchas empresas con esa óptica de reformador que no dejó nunca de tener, y por eso estamos conmemorando precisamente esa, o recordando esa figura que fue clave en nuestra historia. Bueno, él es un eclesiástico, por lo tanto es un fraile reformador, que es como podríamos definirlo, un hombre de iglesia. Por las circunstancias del momento, por toda una serie de circunstancias políticas, de casualidades, pues acaba siendo arzobispo de Toledo, y después de que la sucesión de la reina se desbaratara por la muerte de sus hijos, acaba siendo regente del Reino de Castilla en dos ocasiones. Es el momento en que tiene que asumir toda una serie de proyectos, tiene que gobernar España. Yo creo que lo que no se puede hacer para este momento es separar Iglesia y Estado. Por lo tanto, el reino, que todavía es un Estado en formación, a finales del siglo XV, tiene un proyecto, los Reyes Católicos, de Estado, que diseñan junto con la Iglesia. No cabe pensar una monarquía que no sea cristiana. Por lo tanto, ¿a quién acuden los reyes para organizar su reino? Pues la reina acude a los letrados y a los grandes eclesiásticos, que son los que están formados, que saben, que son letrados, que saben, que conocen la estructura política del reino, y con ellos forma todo un equipo de gobierno. Las decisiones de Cisneros, pues a él le pilló ya muy tarde toda una serie de decisiones sobre el nuevo mundo, pero qué duda cabe que él trató de influir para que esas condiciones de los indios pues resultaran mucho más, se suavizaran. Es decir, no estaba de acuerdo con todo lo que estaba pasando en India, y él defendía una Iglesia más eclesial, es decir, más evangélica.